Bien, amigos, sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla. Y bien, en el día de hoy les traigo un video bastante interesante respecto a qué busca Ricardo Salinas Pliego en realidad al demandar a Fidel Curi Grajales. Al igual que quiero decir que este que pues bueno, ¿cuál van a ser cuáles van a ser las afectaciones y qué es lo que va a pasar en la liga con todo este tema? Y bien amigos, pero antes de iniciar con este video quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que nos ayuden a seguir creciendo esta gran comunidad que estamos formando, una comunidad de fútbol bastante, bastante bonita. También los invito a que le den like a este video para romper el algoritmo de YouTube eh, y que YouTube nos empiece a recomendar cada vez más. Recuerden que en este canal siempre van a encontrar las, la información más reciente respecto al fútbol mexicano en general, ya sea Liga MX, Liga Expansión MX, Liga Premier, hasta de la Liga TDP tenemos aquí. Y al igual que siempre, van a tener la información más actualizada del equipo más grande de la Liga de Expansión, el Atlético Morelia, amigos. Ya se la saben, el equipo de nuestros amores, el Atlético Morelia, amigos. Y al igual que, pues, para eso activen la campanita, para que reciban todas, absolutamente todas las notificaciones de nuestro, de nuestro nuevo material. Al igual que los invito a que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok, donde traeremos más contenido. Relacionado a todo este tema, y también, amigos, si se quieren divertir en las noches, si les gustaría ver algunos, si les gustaría ver un poquito de videojuegos, los invito a que se pasen por mi canal de YouTube eh, Medina Tech, en el cual estamos eh, haciendo streams, estamos jugando con, suscript juego con suscriptores, eh, jugamos God of War, le, le damos a muchos juegos por ahí, estamos jugando ahora el Outlast, el Outlast, entonces, pásense por ahí, amigos, pero bueno, amigos. Ahora sí vámonos con el video. ¿Qué realmente busca Ricardo Salinas Pliego al demandar a los tiburones rojos? Bueno, al demandar a Fidel Curi por fraude. ¿Qué es lo que realmente está buscando? ¿Cómo beneficia a la liga y cómo la afecta? Bien, amigos, pues como todos sabemos, el día de ayer se realizó la detención de Fidel Curi en la Ciudad de México, bajo los cargos de fraude. Esto por una demanda que Ricardo Salinas Pliego, mediante TV Azteca, entabla con el equipo de, este, bueno, entabla con el ex dueño de los tiburones rojos del Veracruz. Cabe señalar, amigos, que todo esto pasa justamente semanas después de que Fidel Curi deja contra las cuerdas a la Federación Mexicana de Fútbol esto debido a que él también demanda a la FEMEXUD por fraude recordemos que en su momento se hizo un traspaso por el jugador Julio Furch y eh, este traspaso bueno fue un intercambio en el cual Julio Furch iba a Santos y él este, y Freddy Inestrosa iba a este a lo que era eh, el equipo de Veracruz pero recordemos que en ese tiempo Irraragori le hizo una mala jugada a Fidel Curi, dejándole, dándole un jugador lesionado, mientras que Fidel Curi daba uno de los mejores jugadores que tenía la saga veracruzana en aquellos tiempos. Entonces, pues al final de cuentas, le eh, hace malas jugadas, además de que Fidel Curi también demanda a Femex Food por los temas de la desafiliación del tiburón, que pues sí parece un poco injusta la desafiliación del tiburón. Pero también en esos años, remontándonos a esos años, para 2018, los tiburones rojos del Veracruz descendían a la Liga de Ascenso MX. En ese tiempo sí existía el ascenso y el descenso. Y con eso los tiburones estaban condenados. En aquella temporada San Luis conseguía el campeonato. Los tiburones tenían que regresar a la Liga de Ascenso MX mientras que San Luis tomaría el lugar de los, tiburo, de los tiburones rojos en la Liga MX. Mas, sin embargo, la liga le dio una opción a Fidel Curry, pagar 120 millones a la Federación Mexicana de Fútbol para evitar el descenso, mismos de los cuales Fidel Curry se los pediría a la empresa de la Jusco, a TV Azteca, y al final de cuentas Fidel Curry pediría ese préstamo por 120 millones con los cuales el tiburón evitaba el descenso, más sin embargo, y a su vez hacía que San Luis ascendiese, la liga pensase en expandirse a 20 clubes, que hasta el día de hoy continúan con la misma idea. Pero eh, la liga se expandiría a 20 clubes, comenzando con Atlético San Luis, siendo el primer equipo en estar en la Liga MX y siendo uno de los equipos que conformarían 19 equipos para la siguiente temporada. Hablamos de 2019. Bien, en ese tiempo, pues bueno, todos saben, todo eso fue la historia. Pero actualmente se acusa a Fidel Curi Grajales. Bueno, cuando Fidel Curi Grajales ya estaba ganando esta demanda que tienen tablada contra Femexud, contra Raragori, contra una Peniche, no recuerdo otra vez el nombre. Cuando ya tenía ganada esta de. Ya estaba empezando a verse una luz de esperanza para Fidel Curi y eh, ganar este juicio. Pues bueno, Ricardo Salinas y creo yo que da la Federación Mexicana de Fútbol. Dan la primera estocada contra Fidel Curi Grajales. Esto debido a que sí, amigos, Fidel Curi al final de cuenta. Pues termina este detenido, ¿no? Eh, la demanda comienza el día de ayer y actualmente están en juicio, ¿no? Están, están viendo, analizando qué es lo que está. qué es lo que va a suceder. En el caso Fidel Curi, se presume como, inoc como inocente. Pero al parecer esto es por el incumplimiento de pagos de la Federación. Pero. Eh, bien. ¿Qué gana Ricardo Salinas Pliego? ¿Y cómo afecta esto a la Federación? Bueno, a Federación parece ser que le podría beneficiar tener a Curi en la cárcel. Pues así podrían ellos escudarse un poquito en ese tema. Aunque por ahí también sabemos que Fidel Curi tiene ases bajo la manga. Y si de por sí ya tenían contra las cuerdas a la Federación Mexicana de Fútbol. Con lo del juicio que tiene entablado Fidel Curi contra ellos. Ahora puede que Fidel Curi saque aún más. Cosas de la Federación Mexicana de Fútbol, y con eso la Federación quedaría mal parada. Eso por un lado. Por otro lado, Ricardo Salinas Pliego, ¿qué beneficios obtiene? Bueno, amigos, cabe recordar. Que actualmente Mazatlán FC no está pasando por un momen, buen momento deportivo. Pues desde que la franquicia salió de Morelia. Dejando de ser monarcas Morelia y convirtiéndose en, la, en el equipo morado de Mazatlán FC. No les ha dado buenos dividendos. Pues actualmente Mazatlán FC se encuentra muy bajo en la tabla del cociente. Estando cerca ya. A un lugar. A un lugar de pagar la multa porcentual. Solo por, en, de, 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 solo por encima de Necatza. Que actualmente se encuentra un poquitito peor. Y por encima de los... Y por debajo de los rojinegros del Atlas. Pues actualmente los lugares, los últimos lugares del cociente en la tabla general están de la siguiente manera. Atlas está en la posición número 14. Mazatlán FC está en la posición número 15. Necaxa se encuentra en la posición número 16 pagando multa. Juárez se encuentra en la posición número 17 pagando multa y Tijuana se encuentra en la posición número 18 pagando la multa. Así que Mazatlán podría haberse beneficiado en los siguientes días con, bueno, con arbitrajes a su favor, haciendo que Mazatlán FC pueda salir de este bache, este bache y, haciendo, y salvando a Mazatlán de pagar esa tan odiosa multa que actualmente tiene la federación y que tiene la liga. MX, eso por un lado. Por otro lado, amigos, por otro lado, ahí por ahí me llegaron un rumor en el cual, amigos, bueno, parece ser que Ricardo Salinas Pliego también quiere evitar que la Liga MX, o bueno, quiere hacer que la Liga MX lo deje tener multipropiedad. ¿A qué nos referimos con la multipropiedad? A ver, a ver, la multipropiedad, amigos, es el tema de que puedas tener múltiples equipos en la Liga MX. Creo que eso ya muchos lo saben. Y Ricardo Salinas sabemos, amigos, que quiere uno de sus este, quiere un equipo más. A lo largo de todo este año han estado saliendo distintos rumores, los cuales sitúan a Ricardo Salinas Pliego adquiriendo un nuevo club. El primero, el primer rumor es Chivas, segundo rumor es Pumas, tercer rumor es Atlético San Luis, incluso hablando de mudanzas, donde Ricardo Salinas Pliego adquirirá una franquicia y la mudará eh, a otras sedes, como han sonado sedes como Chiapas. Y también amigos, pues bueno, por ahí ha sonado ahora el siguiente rumor. Y es que por ahí algún medio este, dijo, que la verdad no sé qué tan confiable sea, la verdad, la verdad, yo no lo veo tan, tan confiable y no lo veo tan realista, pero por ahí pero pues viéndola cómo es Fmxud podría darse podría darse amigos y es que se habla de que Ricardo Salinas Pliego podría estar adquiriendo el siguiente club de la liga MX y es que según algunos medios que les digo no sé qué tan confiables sean y la verdad yo dudo que sean confiables pues bueno según estos medios amigos Ricardo Salinas Pliego estaría se estaría adueñando de los tiburones rojos de el Veracruz amigos de hecho, eh, pues Salinas Pliego parece ser que si sí quiere otro club de la Liga MX. De hecho, el titular, bueno, el medio que lo da es el futbolero México. La verdad no es tan confiable, si le soy sincero. Pero ya no me sorprendería nada actualmente. Eh, bueno, Ricardo Salinas Pliego de manera sorpresiva tendría otro equipo de... México, uno de los hombres más ricos de México, recordemos que actualmente pues tiene al Mazatlán FC, pues bueno amigos, parece ser que él quiere adueñarse de los tiburones rojos de el Veracruz y con eso amigos, con eso, con eso, hacerse del club, pagar sus deudas y además regresarlo a la Liga MX. Con esto, Ricardo Salinas, amigos, y sí, el empresario Ricardo Salinas Pliego sería el nuevo dueño de los tiburones, simplemente para sacar dinero y sacarle muy seguramente dinero a lo que es el gobierno de Veracruz. Pues recordemos que apenas el día de ayer también revelaron el contrato de publicidad que tiene Ricardo Salinas Pliego con el gobernador. Kirin Ordaz y con el gobierno de Quirino Ordaz, amigos. Y es que la Secretaría de Turismo de Sinaloa firmó un contrato de publicidad por 15 millones de pesos con el conjunto Mazatleco. Imagínense, más aparte, los 500 millones que recordemos se le dieron al empresario Ricardo Salinas Pliego para salir. Para llevarse a Monarca. Sin duda, amigos. Esto es un, algo que nos va a dar de qué hablar en los siguientes meses. Y sin duda va a haber mucho de qué hablar. Para también. Para la siguiente asamblea de dueños. Y para la siguiente temporada. Recordemos que ahorita para este torneo y para el siguiente. No se pueden registrar. Ni cambiar equipos de sede. Y también, amigos, recordarles que incluso podría regresar un viejo conos Incluso Ricardo Salinas Pliego podría regresar a alguno de los lugares. Que él, pues al final sí, sí hizo un buen negocio, donde hizo un negocio muy rentable, como lo es Morelia también. Porque si nosotros nos vamos a la página de Limpi, de registros de marca, que ojo, esto también no, no, no lo tomen como una verdad absoluta, también tómenlo con pinzas. No estamos diciendo aquí que, ah, no, Ricardo Salinas va a regresar a Morelia, porque no, no es así todavía, y esperemos que no sea así. Pero si algo también ha pasado de raro en todo este tema es que la marca Monarcas Morelia, hay marcas de Monarcas Morelia que acaban de ser renovadas este 2021 y son renovadas hasta 2031. Así que hay muchas cosas raras. Sin duda, esto nos dará de qué hablar. Veremos qué es lo que sucede. Muchos rumores envuelven a Ricardo Salinas Pliego. La verdad es que sí, este, esto que acaba de pasar contra Fidel Curi, sí es un favorcito que él está jugando. A la Liga MX. Es un favorcito que le está dando a Femex Food. Y veremos con qué le va a pagar Femex Food. Ustedes piensan que Ricardo Salinas Pliego va. Le van a perdonar la multipropiedad. Y que vamos a ver otro equipo de Ricardo Salinas Pliego. Piensan que él podría regresar a los tiburones. Piensan que incluso podría intentar regresar a Morelia. Podría intentar. Eh, comprar una franquicia como lo es San Luis y mudarla a Chiapas podría adquirir algún equipo grande. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Me interesaría saber su opinión. ¿Qué opinan de todo esto amigos? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y bien amigos, pues yo me despido. Cuídense mucho y los veo en el siguiente video.